Good evening, guys. Thank you very much for joining. And today, we're going to continue with session number 12. Just let me open up the attendance. Hoy estuve pasando las notas al cuadro y pues veo que la mayoría ha terminado, pero también hay bastantes personas que sí no han completado aún, ¿ok? Quiero ver, quizás veamos, one, two, bueno, sí son varias, quizás unas 8 personas aún no han completado la información de la plataforma. Y pues esas notas nosotros las pasamos. Cada ejercicio que usted pues ha culminado, eso se convierte en una nota dentro del sistema, ¿verdad? Así que pues nada más quisiera de verdad felicitar a los que ya pues, ya terminaron, que ya completaron todo, y a los que no, pues los invito a que lo hagamos, ¿verdad? Recuerden que nuestra meta es hacer viernes para poder completar. Y este día también yo les mandé información, ¿verdad? Sobre, bueno, unos links para que ustedes practiquen y para que puedan ahí como, tal vez no practicar, pero sí ver cómo funciona cada una de las estructuras que nosotros hemos estudiado, ¿ok? Let me begin with the attendance, ¿ok? Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Arturo Efraín Serrano Soto. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Carlos Arnulfo. Carolina Yamilé. Márquez de Barrientos. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Elsa. Esther Beatriz Juárez Torres. Jaime Humberto García Méndez. Presente, present. Thank you, thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jenny Saraí Cruz Durán. Present, teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Karen Tatiana García Murillo. Kevin Emanuel Coreas Gallego. Present. Thank you. Karen Tatiana. Está, yo veo, la veo ahí a ella. Ajá, ok. Leslie Marcela López Cornejo. Present, teacher. Thank you very much. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Present, teacher. Thank you. Ludivina Mendoza Quintero. María Verónica Durán Rivera. Present. Thank you. Y Ludivina está. Present. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Present. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. Present. Thank you. Roxana Maribel Torres. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. Y William Ernesto Hernández Panamén. ¿Cómo está, William? Ok. Bueno, chicos, thank you very much for joining again. Nada más recordarles, ¿verdad? Activen sus cámaras y también pongan el nombre según el DUI para que les quede grabado correctamente. So, today we're going to start with session number 12. Quiere decir eso, hoy terminamos, cuidado con los micrófonos, chicos, hoy terminamos, ¿verdad? La semana 3 de trabajo y para el día de mañana vamos a estar iniciando la última, que es la semana 4, con 4 sesiones, ¿ok? So, today what we are going to do is that we're going to have a quick review on subject pronouns and
possessive adjectives, perdón, possessive adjectives y possessive pronouns. Y vamos a finalizar con la parte de present continuous, okay? That is something that we're going to use probably for also the next for the next lesson or the next session, okay? Just let me know, open up here the presentation. Session 12. Antes de comenzar directamente con el material, ¿hay alguna pregunta con respecto a la plataforma? Y pregunto porque yo estuve revisando las notas y hay personas, por ejemplo, que tienen la sección 1 con un 40%, la sección 2 con un 100%, la sección 3 con un 60%. Entonces, necesito saber si hay alguna duda en esa parte específicamente para poderla, pues, aclarar y que pueda finalizarlo. ¿Quién está hablando? Miguel García. Ajá, dígame. En mi caso voy por el punto 5.4, creo. Espero terminar el resto de la semana o ahora, de ser posible. En ese caso no habría problema. ¿Me dijo en qué punto, perdón? ¿Qué sección? 5.4. 5.4. Ajá, se podría considerar que voy bien, ¿va? Sí, y acuérdese que tenemos hasta el viernes para finalizar todo, ¿verdad? Este viernes. Sí. Hasta el viernes tenemos. Si lo puedes finalizar antes. Final que menciona. Exacto. Es correcto. Okay. Y gracias. por eso es que yo les digo, si tienen dudas, háganla. No importa que no hayamos llegado a esa parte, ¿verdad? Yo la voy a contestar y ya luego vamos a ir llegando ahí. Porque eso tiene que ver con la inscripción de ustedes como estudiantes para el siguiente módulo. Entonces, it's very important. Es súper importante. Así que, that's a one thing. Si no hay preguntas, pues voy directamente para la presentación. Give me one second. Okay, so this is going to be your session 12. Today is April 21st. Yesterday, we stopped talking about, I would have to say, the pronouns, right? Los subject pronouns. And the objective or the main thing for that particular section is in this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things. Now, we talk about the three of them, ¿verdad? Hablamos de los tres, hablamos de adjectives and pronouns, okay? También dimos la definición de cada uno de ellos y cuándo es que lo vamos a utilizar. Now, for this one, para este tema específicamente, yo ya mandé unos links, eran tres listitas, ¿verdad? So, possessive adjectives, possessive pronouns, y possessive s. Okay, so I really hope you will be able to practice with them. Now, after that, we got to the conclusion, right, that a possessive pronoun is used instead of a noun. Instead of significa en vez de, right? So a possessive pronoun is used instead of a noun. And we have two examples. It says, that blouse is mine. My car is red, hers is blue, right? So whenever I'm using possessive adjectives, I'm going to, use them with a noun. Luego tenemos abajo y dice, a possessive adjective is usually used to describe a noun, okay? Siempre va describiendo un nombre. And it comes before the noun, like other adjectives. Y este punto es bien importante, no solo específicamente por esto, sino que ya más adelante, incluso dentro de su manual, hay una partecita, un cuadrito que menciona esto que es bien importante. Luego dice, example, this is my blouse, my car is blue. So I have them next to a noun. Now, let's go ahead and see, right? Or let's go ahead and practice a little bit with this exercise. Están bien simples. Después de lo que vimos ayer, sé que lo van a poder hacer, ¿ok? So, pueden activar sus micrófonos. No voy a pedir que alguien pues lo haga, lo diga específicamente o que levante la mano. Vamos a ver. Is this cup your or yours? What do you think? Yours, yours, with the S. Ok. Is this cup yours, right? Why? Porque ya mencioné el objeto. Is this cup, right? The coffee is mine or mine? Mine. Mine. Mine, right? I already mentioned it.
That coat is mine or mine? Mine. Very good. It's mine, right? It's mine. Then he lives in her or hers house? Her house. Her house, right? Why? Because I have the noun here. I need your or your phone number. Your phone number, right? I need your phone number. Very good. The new car is their or theirs? Theirs. Muy bien. Theirs, right? The H. She cooked our or ours food? Our food, right? Don't stand on mine or mine food. My food, right? Because I have it next to a noun, okay? No te pares en mi pie, ¿verdad? Sobre mi pie. Don't stand on my food, right? Very good. So that is about the main difference, right? Then, vamos a seguir con la siguiente lista, okay? She gave her hair or her book? Hair, right? Her book. I met their or theirs mother. Their mother. Is this their or theirs coffee? Their coffee, right? Is the house her or hers? Hers. Muy bien, hers, right? Is the house hers? The great scarf is mine or mine? Mine. Very good. That red bike is our or ours? Ours, right? We should take our or ours notebook. Our, because I guess it's a notebook, right? That is my or mine car. My car. Very good. He dropped mine or mine back. My bag. Are these phones there or theirs? Theirs. The ellos, right? These cakes are our or ours? Ours, right? Are those children your or yours? Yours. Okay. Yours, right? Very good. Excellent, guys. So good job. And that's pretty much the main difference, right? También con los ejercicios que les mandé, creo que ahí va a estar como más que entendido el tema, okay? Así que that was something cool. And also, esto me llamó la atención, esto estaba en sus manuales también, okay? The pronunciation, right? There is a section there where you can listen to this, right? It says listen and practice, notice the pronunciation of and shh, right? Suit, socks, scarf, right? And shh. Entonces tenemos la primera línea, ¿verdad? Que es con no es S, ¿verdad? En este caso no es S, sino que es este, es un sonido, no la letra en sí. Permítanme. Then it says the letter, I mean, suit, socks, scarf, right? And then I have sh, the sound sh, right? Sh, shirt, shorts, shoes, right? Then it says read the sentence, pay attention to the pronunciation, to the pronunciation of s and sh, right? Este sonido quizás ha sido uno de los que siempre más me ha costado a mí, right? This is Sandra's new shirt. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. These are Sam's purple shoes. What are my shoes and socks? What are my shoes and socks? My shorts and t-shirts are blue. My shorts and t-shirts are blue. Okay? Entonces, esos dos sonidos son así, ¿verdad? Uno es el otro es shh, como cuando callamos algo, era shh. Entonces, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, solo me llamó la atención nada más para recordar la diferencia entre los dos sonidos, ¿verdad? Bueno, luego de eso, el día de ayer también, pasamos al siguiente objetivo. Aquí, ya a este punto, íbamos ya en la parte 4.7, ¿verdad? Dentro de la plataforma. Y decía ahí, pues, in this class, you will become familiar with weather seasons, ¿ok? So, yesterday, we just mentioned, right, the information. We got spring, we got summer, we got fall, and we got winter, right? So, according to the temperature that we have, right, we're going to determine, right, how the weather is, right? In this case, spring, we know that it's warm and sunny. During summer, sometimes it's raining, it's hot and humid. Acá, pues, no llueve, pero sí, it's hot and humid, right? Then in fall, it's cold, it's cloudy and windy, right? And then in winter, it's snowing and it's very cold. But we don't know that. Bueno, no lo sabemos porque aquí vivimos, pero si vamos a otros lados, pues lo podemos experimentar si viajamos, ¿verdad? But in my case, I don't know how it feels. Then, after we move to that part, after we mentioned the four seasons, we moved to the conversation. And from the conversation, what we wanted to do was to get some examples, okay? So we got some examples and we were able to move to the next thing, to the next part, which is 4.9. In 4.9, it says there, by the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. So yesterday we took the examples, tomamos los ejemplos, y les dimos como una secuencia con todos los elementos, right? And from the video that you have, ¿verdad? Porque en esta sección específicamente vemos positivo, negativo y pregunta, los tres y un solo, right? Entonces tenemos ahí the subject, verb be, verb plus ing, and complement, ¿verdad? Whenever we want to express affirmative sentences. And it says, I'm, you're, she's, we're, out. We're, I'm sorry, there, and it's snowing, right? I'm wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes, right? Entonces, ¿qué sucede? Decíamos ayer y mencionábamos que ya, pues, verbo to be ya no viene acá como un verbo independiente, sino que como ayudante. And then we got the structure. Ahí el instructor les da algunos ejemplos. It says, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Luego mencionamos casi al final un poquito sobre conjunctions, ¿verdad? Y pues en este caso, conjunctions, como nos mencionaba ayer Ruth también, nos sirven para unir, para conectar dos oraciones o dos ideas, ¿ok? Sin embargo, pues las dos expresan dos cosas distintas. And expresa un poquito sobre agregar, siempre sobre el mismo punto, y but nos ayuda a crear contraste, right? To create contrast, ¿ok? Entonces, creamos contraste entre una idea y la otra. Por ejemplo, I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots, right? Entonces, estoy contrastando lo que tengo con lo que yo no tengo. En cambio, en la de arriba, it's snowing and it's very cold, right? I'm adding, estoy agregando a la idea original. It's snowing and it's very cold, right? Estoy hablando del clima. Entonces, agrego más ideas con and. It always, making reference of the video. Siempre en la plataforma, ¿verdad? Lo que el instructor les explicaba. He was saying that you have to create, right, like a chart with the elements that you're going to use for that particular structure, ¿verdad? Ahí, pues, él les escribió ahí en cada cuadrito, each field, ¿verdad? Los elementos, y ahí dice, you are wearing shoes, they are not wearing shoes, ¿ok? Entonces, eso es prácticamente lo que podemos tomar, ¿verdad? Del video que ustedes tenían ahí dentro de la plataforma, ¿ok? But, también, hoy vamos a ver algo que es sumamente importante, ¿ok? ¿Y qué es eso? Bueno, aparte de ver la estructura, que ya la vamos a, ya voy a platicar más a detalle de esto, vamos a ver lo que está acá, que son the rules for adding ing, ¿ok?
Yo les decía ayer, no es solo de venir y agregar, ¿verdad? Un ing al verbo. No, no funciona así, ¿verdad? Tenemos que seguir ciertas reglas. Son bien sencillas. En algunas partes las van a encontrar distintas. En algunos, pues, incluyen unas y otros no. Pero yo traté de hacerlo lo más general que se pudo. Entonces, en la primera parte tenemos ahí que most verbs ending in Y, they add ing. Sorry, guys, se cayó algo de aquí. ¿Verdad? Most verbs ending in Y add ing to the verb. Sí, es cierto, ¿verdad? Si termina en Y, solo voy a agregar ing. Sin embargo, pues, hay otras reglas más adelante que cuando termina en Y funcionan diferente, pero cuando es con ing, solo vamos a agregarlo nada más. Luego tenemos in the second verb, most verbs add ing, ¿verdad? Estas dos reglas que yo tengo acá, yo las dejo para el final. Porque yo digo, si no cabe en esta regla, si no cabe aquí, si no cabe aquí, si no cabe aquí, entonces solo le agrego ing. Ok, so, verbs ending in e, they drop the final e, ¿verdad? Todo verbo terminado en e, se le elimina la e y se agrega ing, como hoop, hooping, ride, riding, make, making. Si quieren, yo eso se lo voy a mandar yo para que no tengan que anotarlo. Write, writing. Believe, believing. Drive, driving. Dance, dancing. So whenever the verb ends in E, all what I have to do is to cross it out and then I add ing. Okay? Solo agrego ing. Porque sería un poco extraño, ¿verdad? Pronunciar una E a la par de una I, luego I, y luego N, y luego NG, perdón. That would be kind of weird. Luego, tenemos otra que es bien, creo que a veces la pasamos desapercibida. No es muy común, ¿verdad? Pero son estos verbos que terminan en IE. Como por ejemplo, die, tie, lie. ¿Ok? Now, esos verbos, si usted se fija, pues, la regla dice, change the IE to Y and add ING. Prácticamente lo único que me queda de estos verbos es la letra con la que inician. Eso es todo, ¿verdad? Entonces tengo die, elimino IE, agrego la Y y luego ING. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo este caso en particular, ¿verdad? Elimino las vocales IE y luego la cambio por una Y al finalizar agregando el ING. Luego tenemos otra también que pasa un poco desapercibida, pero por el momento yo les recomendaría solo quedarse con esos tres ejemplos. Dice, if the second syllable is stressed, ¿se acuerdan de lo que vimos hace poco? The syllable stress. Con syllable stress, pues hay unas palabras que llevan distress at the beginning, otras las llevan in between y otras lo llevan al final, dependiendo de cuántas sílabas tenga la palabra. Entonces, en este caso, what is happening here is that I have two syllable words, o verbs, ¿verdad? Verbos con dos sílabas. Entonces, en ese caso, sí, el stress o la fuerza de voz va en la segunda sílaba, yo voy a duplicar la última consonante y voy a agregar ing. Admit, admitting. Prefer, preferring. Begin, beginning. No sé si alguna vez se preguntaron ustedes por qué beginning tiene doble N, porque yo sí lo hice y no sabía por qué hace mucho. Yo decía, ¿por qué beginning tiene doble N? Sí, begin termina con una N, pero cuando yo le agrego ING, pues tiene doble N y es por eso. Por el momento, como le digo, quédese con esos tres ejemplos, a no ser que usted quiera investigar y buscar más, ¿verdad? Luego tenemos una que sí es bien común, ¿verdad? Y la mayoría de gente pues la utiliza mucho. Es la última. Dice, verbs ending with one vowel in end one consonant. Yo para identificarlas, pues lo que hago es siempre recordarme de esto. Si tiene consonant plus vowel plus consonant, ¿verdad? Si es consonant plus vowel plus consonant, entonces yo sé que tengo que aplicar esta regla, ¿verdad?
¿Cómo así, teacher? Consonant, vowel, consonant. Porque mire ahí, stop tiene tres letras y swim tiene cuatro letras y swim también. Sí, es cierto. Sin embargo, en lo que cuenta al principio es el sonido. Stop, stop, swim, swim. Entonces, ese sonido se convierte en uno, ¿verdad? Por eso acá dice verse ending with one vowel and one consonant. Una vocal y una consonante al final, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de verbos, ¿qué es lo que hago? Tengo que duplicar la última consonante y luego agrego ing, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, digo jogging, no da el ancho el sonido para darlo así. It's jogging, sitting, right? Or sitting, running, stopping, swimming, right? So we have to be very careful with those sounds and to apply the rules. Ahora bien, es lo que yo digo al final. Si el verbo que usted tiene ahí no aplica ni a esta, no aplica a esta, verbos ending in E. No aplican a esta, verbs ending in IE. No aplican a esta, ¿verdad? Second syllable stressed. Y no aplican a esta, consonant, vowel, consonant. Entonces, simple y sencillamente, solo voy a agregar ING, que son estas dos primeras. Que cualquiera que termine en Y o en otra consonante, que no sean las que ya mencioné en las otras reglas, solo le vamos a agregar ING. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Questions? ¿O está claro? It's clear. It's clear, okay. Very good. Con respecto, pues, a los links de ejercicios para que practiquemos sobre esto, se los estaría enviando hasta el día de mañana, ¿verdad? Ya que hayamos cerrado, pues, la semana 3. Y solamente quiero hacer un paréntesis, chicos. Esta es mi forma de trabajar. No vaya más adelante a encontrarse con un teacher y le va a decir, ¿y dónde están los links que me va a mandar? No, eso es cosa mía. Eso yo lo hago porque yo quiero. Yo me siento y yo busco y me rebusco para buscar ejercicios, pero esa soy yo. O sea, se lo digo desde ya para que no vaya a meter en problemas al otro teacher y diga, mire, nosotros no trabajamos así. Recuerden que, pues, solo los maestros trabajamos distinto, ¿verdad? Y probablemente, pues, el maestro que venga a trabajar de una forma diferente. Y pues, yo siento que todos aprendemos algo, ¿verdad? Puede que con uno aprendan más listening, con otro aprendan más reading, con otra persona aprendan más speaking, con otros aprendan como más grammar, que en mi caso, pues a mí lo que más me gusta es grammar y reading. Entonces, eso, chicos, solo ese paréntesis, ¿verdad? No es que todos los maestros están obligados a hacer eso. No, yo lo hago porque yo quiero, porque siento que es la mejor forma de ayudarle a otra persona a practicar, ¿ok? Bueno, having said that, después de haber dicho eso, just let me erase here y vamos a continuar. Allí, ¿verdad? Aparecían unos ejercicios. Now, estos ejercicios son los mismos, no sé si ustedes han notado que son prácticamente pues parte de la plataforma. Es una forma distinta, ¿verdad? Pero son parte de la plataforma. ¿Ok? Entonces, ahí son de la misma plataforma los que hicieron, ¿verdad? Todos esos que están acá. Y ya los completaron. Ni cuenta se dieron y ya los completaron, ¿verdad? Estaban en un ejercicio de la plataforma. Luego llegamos al 4.11, ¿verdad? Que es un knowledge check, ¿ok? Ese knowledge check también, pues, es el que creo yo, si no estoy equivocada, parecido a lo que acabamos de ver acá, ¿ok? Entonces, luego ahí llegamos a 4.11. Al llegar al 4.12, ya entonces entramos a la segunda parte del tema, ¿ok? Porque the objective is by the end of this class, you will be able to form yes, no questions in the present continuous tense. Pero el hecho de que la plataforma mencione solo yes, no questions, no significa que vamos a poder hacer también information questions. Claro que sí las podemos hacer, ¿ok? Entonces, there you have some information from your manual, ¿verdad? It says,
Are you wearing a suit? Are you wearing a suit? Yes, I am. Or no, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Or not, right? Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. Or no, they aren't. Now, here you have some questions, okay? Y tienen que usar la fotografía de la de pictures in part 8, okay? Si se van a sus manuales, déjenme abrir acá esto. Give me one second. Está cargando, chicos. Ok. En la sección A de este ejercicio está en la página page number 26, ¿verdad? Page number 26. On page number 26, voy a agrandar un poco acá. Son las fotos que les mostré hace un momento. Son estas, miren. Estas que están acá. These pictures. These two and those two pictures, ¿ok? Entonces, let's go ahead and ask the questions, ¿verdad? Si usted tiene el manual ahí enfrente, mejor. Entonces, the first question that we have, it says, is Claire wearing a green suit? Pero para hacer eso, voy a irme acá directamente a los participantes. Esther Beatriz, is Claire wearing a green suit? Esther? Hi, teacher. No sé si me puede explicar. ¿Perdón? No sé si me puede explicar, es que acabo de entrar hace poquito. Ah, ok. Tiene que irse a su manual. ¿Tiene su manual ahí con usted? No. ¿No lo tiene? Ok. No, don't worry. No hay problema. Bueno, entonces sí necesito entonces que me levante la mano quien quiera participar. Si quieren, dejen las manos levantadas los que quieran participar y yo vengo y les pregunto directamente. Leslie, thank you very much. Leslie, is Claire wearing a green suit? Yes, she is. Very good. Excellent, right? She's wearing a green suit. Thank you very much. Ruth, is she wearing a raincoat? Is she wearing a raincoat? No, she isn't. No, she isn't. Very good. Kevin. Is she wearing high heels? She wearing. Perdón, Kevin, no le escuchamos. ¿Ahora? Sí. She wearing. Pero ¿cómo respondemos a las preguntas, Kevin? Si le pregunto, is she wearing high heels? Para dar una respuesta corta, ¿cómo digo? ¿Cómo lo voy a decir? Wearing. En este caso, podemos decir, yes, she is, or no, she isn't, ¿verdad? Cuando damos respuestas cortas, vea acá arriba, en la parte de dice present continuous, dice, no, she's not, no, she isn't, or yes, she is, ¿verdad? Tenemos ahí las tres opciones que existen, ¿verdad? Yes, I am, yes, she is, yes, they are, or no, I'm not, no, she isn't, or no, they're not, ¿verdad? Entonces, en este caso, al preguntar, is she wearing high heels? The short answer is going to be, yes, she is. Excelente, Kevin. Thank you very much. Let me see, Jaime. Are Toshi and Noriko wearing swimsuits? Yes, they are. No, they aren't. Yes, they are or no, they aren't? Ambos. Yes, they are. Toshi and Noriko wearing swimsuits. What do you think, guys? ¿Qué piensan ustedes, chicos? No, they aren't. What are they wearing? What are they wearing? They wearing a short and a pair of shorts and t-shirts. Muy bien, y ahora viene la pregunta. Are they wearing shorts? Yes, they are. Yes, they are, right? Are they wearing sunglasses? No, they aren't. No, they aren't, right? They're not wearing sunglasses.
aunque parece que sí las necesitan, pero no. Luego, veamos. Leslie, is Phil wearing gray pants? Is Phil wearing gray pants? Yes, he is. Yo también pienso que sí, ¿verdad? Yes, he is, right? Para mi vista, I think it's great. Very good. Thank you, Leslie. What about the next one, number 8, Jaime? Is he wearing a brown shirt? Is he wearing a brown shirt? Yes, he is. Very good. Excellent. Then, number 9. Is he wearing a tie? Is he wearing a tie? What do you think, Kevin? No, he's not. Yeah, it seems he's not wearing a tie. No parece que sea así. If you see closely, it looks like those are the buttons of the shirt. No creo, pero pueda que no esté, no es cierto, but I don't think so. Then, is Kathy wearing boots, Leslie? Is Kathy wearing boots? No, she is not. Okay, no, she's not, right? She's not wearing boots. She's wearing like sneakers or something like that. Then, tenemos acá number 11. Is she wearing a coat? Is she wearing a coat? No? Yes? Maybe? Is she wearing a hat and gloves? Is she wearing a hat and gloves? Yes, she is. Yes, she is, right? Since she's wearing hat, she's wearing gloves because of the weather, right? Y pues allí el instructor les hace nuevamente como una pequeña guía, ¿verdad? Para que usted pueda hacer las preguntas, aunque la misma es la que vamos a utilizar siempre con las preguntas que son information questions y las que son yes no questions, ¿verdad? Entonces ahí les menciona él y les dice que at the beginning you need the verb be, then you need the subject, a verb plus ing and complement, ¿ok? Pero ahora como ustedes ya saben cómo agregar el ing al verb, right, that's going to be a lot easier. Y solo quiero ver si tengo próxima aquí la diapositiva con las fórmulas, permítanme. Session 12. No, está antes. Give me one second. Vamos a dejar acá. Okay. Entonces, after that, vamos a verlo acá. Ya en como por cada uno de los elementos, ¿ok? Tenemos acá, chicos, algo similar a lo que hicimos con el verb be, ¿verdad? Y pues decíamos que para el caso de present continuous, we're going to need a subject, ¿verdad? We're going to need a verb, pero en este caso verb be como auxiliar. We're going to need verb plus ing, and we're going to need the complement, ¿ok? Entonces, then if it's negative, we're going to follow the same pattern. Vamos a seguir el mismo patrón. But the main difference is just here with the verb be, that it has to be in negative, okay? And then we got the question form, ¿verdad? Ahora bien, las dos fórmulas que vemos, es una, pero acá al principio ven la otra partícula, ¿verdad? The same formula for yes, no question es la misma para las information questions, con la única diferencia que las information questions van a llevar el WH word al principio o el WH phrase. Entonces, if I'm going to make up a question, I'm going to begin with the verb be. Are you working in the platform? Are you working in the platform? O yo puedo preguntar, why? Why are you working in the platform? Why are you working in the platform? Entonces, there you can see, right, that the only thing that I need at the beginning is to add WH word para convertirle en una information question, okay? Information question, perdón. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? Questions?
Okay. No question. Este es un puntito ahí bien chiquitito que está en sus manuales, pero que les dije que era súper, hiper, mega importante. What I mentioned is that in Spanish, we say adjectives in a different way. ¿Verdad? Los adjetivos los decimos de una forma distinta. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, anteponemos el nombre al adjetivo, ¿verdad? Nosotros decimos la niña es alta, ¿verdad? El niño es inteligente, ¿verdad? La computadora es rápida, ¿verdad? La persona es muy amable, ¿ok? El camino está deteriorado, etc. Entonces nosotros lo decimos de la forma invertida, ¿verdad? Y ya en inglés, o mejor dicho, en inglés lo dice de una forma invertida. Ya en inglés, pues el adjetivo pasa a hacer distinto, porque por ejemplo aquí dice, perdón, pasa antes que el nombre. Aquí dice, my suit is black. Ahí solo estoy expresando un adjetivo y puedo hacerlo perfectamente con el verbo ser o estar, ¿verdad? Pero luego dice abajo, I'm wearing a black suit. ¿Ok? Entonces, black está modificando a suit. Automáticamente, al estar modificando a suit, lo convierte en un adjetivo, porque está next to a noun, a la par de un nombre. Entonces, está modificando a suit, ¿verdad? I'm wearing a black suit. Cuando yo quiero expresar, ¿verdad? Los adjetivos siempre van a ir antes del nombre, ¿ok? I can say a beautiful song, an interesting movie. Bueno, es más, escribámoslos acá. An interesting song. An interesting movie. A beautiful song, right? A delicious meal. Okay. An interesting movie, a beautiful song, a delicious meal, a fast computer, right? A fast computer, etc. Entonces, si ustedes se fijan, pues, primero, siempre vamos a tener todos los adjetivos. Y después del adjetivo, vamos a tener todos los nouns. ¿Okay? Entonces, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para no decirlo de la forma invertida o como lo podríamos hacer en español, ¿verdad? No podemos decir a movie interesting. No. No es correcto. O a song beautiful. Tampoco, ¿verdad? We need to make sure that we're placing the adjective in the right place. Y pues ahí les pide una actividad, ¿verdad? Dentro del ejercicio dice write 4 more questions about the pictures in part 8. Then ask a partner the questions. Tal vez no lo voy a poner a preguntar, pero sí, chicos, quiero que hagamos 4 more questions. 4 preguntas más sobre el ejercicio que acabamos de trabajar. Voy a poner esto por acá. Okay? And that is on page number 26 en el manual. Page number 26. Váyanse al chat, ¿verdad? Y por favor, si ya vieron cuáles son las preguntas que hemos hecho, ¿verdad? Las preguntas están page number 27, ¿verdad? En la 27 están las preguntas en el ejercicio B y las fotos están en la 26. Entonces, vea la lista de preguntas y digite 4 más que no estén ahí. 4 preguntas más que no estén ahí, que tengan que ver con incluso las cosas que están alrededor de las fotos, ¿ok? Así que go to the chat and start writing your questions. ¿Y cuál es la fórmula, teacher? La que acabamos de ver hace un momento. Es esta que está acá. ¿Ok? Esa es la fórmula para hacer preguntas. Voy a eliminar los ejemplos. ¿Puedo borrar? ¿Ok? Ahí está. Ok, entonces, that's the formula. Vean, entonces, guíense con la página 26 y 27 y escriban las preguntas. Voy a estar aquí atenta yo a leerlas.
Solamente comentarles, chicos, al principio les mencioné que ya pasé la mayoría de notas, ¿verdad? Porque hay un cuadro de notas de ustedes. Teacher, ¿y cuáles son las notas que nosotros tenemos? Es la nota que obtienen por cada sección, perdón. Esa nota se extrae de ahí, ¿verdad? Y se convierte en sus notas, ¿verdad? Hay personas que ya terminaron, ¿verdad? Todo y tienen como promedio 100, porque pues en todo sacaron 100. Hay personas pues que no han terminado, otras personas que tienen, por ejemplo, ahí a medias en la plataforma. Solamente esas personitas, porque por ejemplo, aquí hay alguien que tiene 79 en la primera, 74 en la segunda y 26% en la tercera. Entonces aquí hay un problema, porque para el viernes si no se llega al 80, entonces hay problema con la reservación de cupos. Luego, pues de ahí la mayoría ha terminado y solo tiene pendiente. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 personas que tienen pendientes, por ejemplo, la sección 5 y el final exam. ¿Ok? En ese caso, muy bien, Marce. Is Phil wearing a blue briefcase? Excelente. Buena pregunta, Leslie. Good job. Entonces, eso, chicos, invitarlos. Aunque fíjense que les voy a ser honesta, han trabajado bastante bien. Casi la mayoría ya terminó. Ya, como les digo, son bien poquitos los que faltan. Y ahí los que faltan, ¿verdad? Hay que apurarnos para que podamos ya terminar con todo eso ya el viernes, ¿ok? ¿Alguien más? Solo tengo la pregunta de Leslie. What about the rest? Is she wearing hat? Is she wearing a hat? Solo faltó el a hat. Are Toshi and Nodiko wearing pants? Muy bien. Is Claire using a pair of skates? Okay. Muy bien. What about the rest? ¿Qué hay de los demás? Is Nodiko wearing a pair of boots? Right? Muy bien. Eso lo estoy viendo, chicos. Acá, siempre con respecto a lo de los permisos, que estaba viendo esos un mensajito por acá. Don't forget, guys. Bueno, en este caso, mis Elena les comentó, ¿verdad? Y eso es para que les sirva para otro nivel, ¿verdad? En la videoconferencia informativa, Miss Elena les recalca un punto bien importante. En mi caso, porque yo estaba acostumbrada a trabajar con ese punto desde hace mucho. Siempre han trabajado así en INSAFORP. ¿Cuál es ese punto, teacher? Que INSAFORP no acepta justificaciones. Por ejemplo, si yo cuando yo estaba en el otro programa, que es para personas que trabajan, ¿verdad? Y que cotizan al seguro y todo eso. Entonces, a veces ellos llevaban incapacidad, ¿verdad? Una incapacidad. No se puede recibir porque INSAFORP no acepta justificaciones. Entonces, en ese caso, chicos, cuando de repente tengan una emergencia o algo, solo acuérdense que tiene el 20%, ¿verdad? Si usted no ha faltado y de repente necesita, pues, teacher, no, de verdad no puedo, no hay problema. Si no ha faltado, tiene ese 20% para que le vaya, para que lo vaya guardando por cualquier cosita. Pero ya si de repente usted ve que está como,
que ya faltó, ¿verdad? Y pues hay algún inconveniente. Sí, chicos, lamentablemente pues no se puede reponer. En mi caso, ni mi Selena no estamos autorizadas a dar permisos porque no tenemos esa potestad, ¿verdad? Y INSAFOR no lo permite. Entonces, les digo porque acá estaba viendo pues un mensajito de hoy y solamente recordarles eso, que mi Selena fue bien clara en ese sentido, ¿verdad? Para que no se vaya a confiar. Es que ese es mi miedo, que se me vaya a confiar y se le vaya a olvidar. Y por mi culpa, por yo no haberle dicho a usted cómo funciona, pues usted vaya a perder la oportunidad de seguir. Así que solo tómelo en cuenta, ¿sí? De que lamentablemente no hay permisos, no hay notificaciones, pero no es porque no queramos, al contrario, yo entiendo perfectamente. Sino que es por eso, porque INSAFOR no lo permite, ¿ok? Vamos a ver, dice, ¿Is Cassie wearing a jacket? Muy bien, Jaime, dígame, Leslie. No, solo comentarles que, bueno, por ejemplo, yo ayer falté y en la tarde recibí un mensaje que preguntándome que por qué había faltado la clase de hoy, pero me recuerdo que era una muchacha de apellido Granados. Ok. O sea, que le llaman siempre cuando yo como no sé, ¿verdad? Que nosotros estamos un poco desconectados en esa administración. Más que todo estamos enfocados en lo de la clase. O sea, cuando usted falta, recibe la llamada. Sí, yo recibí una llamada, pero no pude contestar y después vi un mensaje en WhatsApp que me preguntaba que por qué no había ingresado a la clase y que esperaban mi comentario del por qué no había ingresado. Oh, ok. I didn't know that. No sabía entonces que les se contactaban con ustedes. Ok. Very good. In that case, si ese es el caso, solamente usted manda el mensajito, ¿verdad? Diciendo, mire, fue por esto y esa razón. A ver qué dicen ellos. But, yes, ajá, igual, usted siempre avise. Yo cuando es así, pues yo lo que hago es reenviar el mensajito para que ellos sepan. Porque si ellos no saben, pues ya llaman, así como les está contando su compañera Marcela. Y pues porque necesitan saber el por qué, ¿verdad? Bye, chicos. Thank you very much. Gracias por los que participaron en las preguntas, ¿verdad? Muy buenas preguntas. I like them. Me gustaron mucho. Sacamos más de 10, creo yo. Okay, guys. So that is about the question form. Si usted se fija con lo de las question forms, como ya manejábamos bien verb, siento que no les ha costado ahorita, okay? Entonces, only that reminder, ¿verdad? About adjectives and nouns. Do not forget that. ¿Verdad? Y no sé si vuelvo a preguntar, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta con la plataforma? Teacher, ¿y por qué no pregunta tanto de la plataforma? No saben la presión que siento cuando veo de repente el 20%, el 26%, 74%, entonces me preocupa. Porque hay alguien entonces que no ha completado porque tiene una duda, entonces quiero saber si hay alguien, ¿verdad?, que tenga esa duda. Ustedes no tengan pena, si ya preguntaron por eso, no importa. Vuelva a preguntar, ¿verdad? Aquí estamos para eso, para contestar sus preguntas. Dígame, Jaime. No. Solo para agregar que tenemos un grupo aparte, también los compañeros donde nos estamos ayudando. Si hay alguien que no está ahí en el grupo, se puede sumar a él. Ah, ok. Muy bien, chicos. Escuchen ahí lo que les está diciendo Jaime. Igual, él escribe allí, ¿verdad? En el chat para que puedan contactarse con él directamente, para que él les pueda indicar, ¿ok? Thank you, Jaime. Muy amable. Quiero ver de otras dos manos. Daniel, dígame, Daniel. Eso tal vez no va con la plataforma, sí. Pero es una pequeña pregunta quizá capciosa porque... por momentos se vuelven bien minuciosos cuando están con los recopilamientos de los datos, de los formularios. Entonces, en el apartado de este, donde dice qué curso es el que uno está tomando, solo aparece inglés. Y no sé si es que entonces aquí tendríamos que poner, sí, inglés, módulo principiante 2, o lo dejamos solamente así. Y lo pregunto porque sí, a mí por lo menos, por detallitos pequeños que se vayan,
Entonces, me lo regresan el formulario y sí. Hay que estar con el tedio de estar reenviándolo. Tiene razón, Daniel. Y me puede hacer un favor, ¿no me puede mandar la captura donde está cabal el pedacito? Porque yo lo que hago cuando tenemos preguntas así, porque yo también así molesto a mi Elena a veces, uh-huh. Es que yo le mando a ella y le pregunto, mi Elena, ¿qué debo contestar acá? Si gusta, mándemelo. Okay. Y yo le averiguo, porque sí, tiene razón, Daniel. A veces por un coladito nos pueden ahí regresar eso y ya eso atrasa también. Mándemelo, por favor. Se lo deben ver. Thank you. Y dígame, Jenny. Es conforme a la plataforma. Yo ya la terminé, pero habían como ejercicios que no había logrado el 100%. Sí. Pero era porque, como se dijo, la plataforma es bien sensible. A veces no lo ponía en forma contractada, sí. La prosefera, el equivocado, para que también sí. Los otros compañeros tal vez lo tienen bueno, pero quizás en la forma que no hemos escrito un punto que más, de más que se vaya, es lo toma mal la plataforma, porque yo lo que hice fue que revisé para ver en qué me había equivocado y eran esos pequeños detalles los que me habían hecho la diferencia. Exacto, es correcto. Sí, yo he visto, por ejemplo, algunos, pero ahí no importa si de repente tuvo un 85, 90, 98, no hay problema. Al final lo que cuenta es el total, el overall, ¿verdad? Y así como usted dice, es cierto, en algunos, pues hay unos, por ejemplo, que me han dejado acá un, bueno, aquí tengo a alguien con un 92% en la sección 1, un 82% en la sección 2, un 91% en la sección 3 y un 93% en la sección 4, un 84% en un midterm test y pues está pendiente la sección 5 y el examen final. Entonces, pareciera que también la persona ha tenido como algún inconveniente, así como lo que me menciona Jenny. Pero lo importante es que si yo reviso todo, 92, 82, 91, 93, 84, hasta el momento esa persona va bien, porque va pasando con lo que requiere, que es el 80% de la plataforma. Así que en ese caso no hay problema. Sin embargo, Jenny, cuando tenga esa pregunta y usted ya hizo todo y ya revisó, podemos también verlo acá, ¿verdad? En la clase para ver exactamente qué fue, por qué no se lo tomó. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Las preguntas, teacher, solo comentarles que a veces hasta por un punto que no le pongamos, no la toma bien. Por ejemplo, en el ejercicio 5.10, preguntaba de que quién estaba desayunando. Entonces uno ponía bien y si no le ponía el punto, la tomaba mal. Es correcto, tiene razón. Tuvimos ese inconveniente ayer también con otro grupo en That's True, guys. Por eso les digo, teacher, ¿cuáles son los más comunes? ¿Qué es lo que debo yo probar? Número uno, mayúsculas. Si usted está iniciando la oración, solo revise que esté iniciando con mayúsculas. Número dos, que no haya doble espacios, porque a veces uno le da doble espacio sin querer. Número tres, el apóstrofe, the apostrophe. Si está utilizando la incorrecta, no se lo va a tomar. Y número cuatro, como nos decía Leslie también, es el punto, ¿verdad? Si hay un punto ahí que hace falta y no lo agregamos, ahí pues no lo va a tomar como malo. Así que ya sabiendo como esas diferentes situaciones que pueden pasar, usted pruebe. ¿Qué será? ¿Será el apóstrofe? ¿Será el punto? ¿Será la mayúscula? Etcétera. ¿Ok? Así que, dígame, Daniel, ¿tenía otra pregunta? ¿Daniel? Es que tenía la mano levantada, pensé que tenía no, una teacher, pregunta. No. Ah, ok, no hay problema. No. Ok, no problem. Vaya, chicos, entonces, I'm going to stop here, and I'm going to move. Dígame, Kevin. Disculpe, también se lo... Por si a alguien le ha pasado eso, que hay ejercicios también que se necesitan seleccionar dos respuestas, por ejemplo, de las horas del reloj. Ahí se necesita seleccionar dos. Sí, es correcto. Sí, porque, y ya vamos a ver por qué, chicos, ya nos estamos acercando ya probablemente entre mañana y el lunes, vamos a hablar de la hora. Y la razón es porque recuerden que hay más de una forma de decir la hora, a veces hasta tres formas distintas de decir la hora, así que. Pay attention to that exercise, ¿verdad? Así como dice Kevin, hay unos que pues necesitamos seleccionar más de una respuesta. Thank you, Kevin. Vaya, chicos, voy a pasar lista y con esto cierro. Veamos a Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you.
Arturo Efraín Serrano Sorto. Carlos, Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Carlos Arnulfo. Carolina Yamilet Márquez de Barrientos. Present, teacher. Thank you. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Daniel. Elsa Roxana Morales Jordán. Present, teacher. Thank you. Elsa. No está hoy Elsa. Escuché sí, una voz. Escucha. Ahí está. Thank you, espérame, espérame. Sé que a lo lejos le escuché la vocecita. Espérame. Elsa, ¿cómo va? Si cualquier cosa me escribe, oye, este, porque usted me ha dicho que tenía preguntas, ¿verdad? No se me vaya a quedar atrás. Y si no, igual, si sabe que revise también, y si tiene preguntas, me las trae mañana, y mañana las vemos, ¿ok? Pero... Ay, usted no se preocupe, usted traiga las preguntas y aquí nosotros le ayudamos. Quiero ver. Esther Beatriz Juárez Torres. Present. Thank you. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jenny Saraí Cruz Durán. Present, teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Jorge Alfredo. Karen Tatiana García Murillo. Present. Thank you. Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Present, teacher. Thank you. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Present, teacher. Thank you. Ludivina Mendoza Quintero. Present. Thank you. María Verónica Durán Rivera. Present, teacher. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Mérida del Carmen Rodríguez Ávila. Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rodrigo Vidal Cortés Virula. Present. Thank you, Roxana Marcela García Ventura. Roxana. Present. Thank you. Roxana Maribel Torres. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. William Ernesto Hernández Panameño. Present. Thank you very much. Okay, guys, so I'm going to stop here. Yay, terminamos la semana 3 de trabajo, así que nos falta una más. So please work in your platform. Cualquier cosa, pues mañana me traen sus dudas, sus preguntas, que también las podemos contestar. Recuerden que nuestra meta es terminar este viernes. Leslie tenía una pregunta, perdón. Solo comentar a los compañeros que tienen problemas que voy a enviar el link del grupo que tenemos de WhatsApp por si tienen dudas para que se unan y ahí nos pregunten. Excelente, muchas gracias entonces Leslie. Vaya chicos, les agradezco mucho pues su apoyo, el entusiasmo y nos vemos hasta mañana. So see you tomorrow. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye.